Estamos listos. Estamos, tenemos sonido, estamos transmitiendo. Buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a este acto de defensa oral de tesis doctoral. La tesis, Construcciones Identitarias en Argentina del siglo XXI, la organización de lo decible y lo opinable en la discursividad política reciente, un análisis semiótico de los discursos de Mauricio Macri 2015-2017, será presentada por el doctorando Julián Robles Ridi. Este trabajo de tesis doctoral ha sido dirigido por el doctor Claudio Lobo y el tribunal que nos acompaña está conformado por la doctora María Teresa Dalmazo, la doctora Jimena Castillo y el doctor Gustavo Aprea. En esta defensa de tesis doctoral también está presente la directora del doctorado en comunicación social de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, la doctora Paulina Manuelli, y tenemos también la compañía de la subsecretaria de posgrado, doctora Corina Vilardo. Tenemos la asistencia de las licenciadas Meli Orquera y Angelina Calderón. Y vamos, tras la identificación que ya se realizó del doctorando, a pedirle a la directora del doctorado que realice la lectura correspondiente del acta de este acto. Adelante, Paulina. Muchas gracias, Gustavo. En un día tan especial para el doctorando y su director, vamos a dar comienzo al acta de apertura de defensa oral sin antes agradecer muchísimo la participación del tribunal, la doctora María Teresa Dalmazo, la doctora Jimena Castillo, el doctor Gustavo Aprea, que han tenido la gentileza, amabilidad de leer y evaluar la tesis. Acta de apertura de defensa oral. En la ciudad de Córdoba, siendo las 10 horas, a los 13 días del mes de agosto de 2020, dando cumplimiento a la normativa vigente del Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, número 433/2020 y número 641/2020, tiene lugar mediante videoconferencia por plataforma Zoom institucional la defensa oral y pública de la tesis del doctorando Julián Agustín Jesús Robles Ridi, Documento Nacional de Identidad 31.645.329. Trabajo titulado Construcciones Identitarias en Argentina del siglo XXI, la organización de lo decible y lo opinable en la discursividad política reciente. Un análisis semiótico de los discursos de Mauricio Macri, 2015-2017. Dirigido por el doctor Claudio Lobo, resolución de registro del proyecto de tesis número 967/2017, con la presencia del señor secretario del posgrado, doctor Gustavo Daniel Urenda, y la señora coordinadora del doctorado en comunicación, doctora Paulina Manuelli. Se reúne de modo virtual el Tribunal de Tesis integrado por la doctora Jimena Castillo, el doctor Gustavo Aprea y la doctora María Teresa Dalmazo, miembros titulares del tribunal designados por la resolución decanal de la Facultad de Ciencias de la Comunicación número 145 del año 2020, a los efectos de escuchar la defensa oral de la tesis del doctorando en comunicación social sujeta a evaluación. Presente el doctorando, procede a exponer los aspectos sustanciales de su trabajo de tesis. Asimismo,
se deja constancia de que se ha autorizado, mediante el envío por correo electrónico de cartas de autorización, a que el doctor Gustavo Daniel Urenda, con DNI 17.371.239, proceda a la firma de la presente acta en representación de los miembros del tribunal examinador, doctor Gustavo Aprea, doctora María Teresa Dalmazo. De acuerdo a lo establecido por resolución del rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, número 432/2020. Y siguen las firmas de los doctores y, bueno, la mía, y luego la certificación de firmas que realiza el doctor Gustavo Urenda, que es el secretario de posgrado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Bueno, cumplido. Gustavo, no sé si quieres dar la palabra. Le vamos a dar la palabra a nuestro doctorando y le recordamos que está prevista una defensa de aproximadamente 45 minutos. Dicho esto, presenciamos y escuchamos la defensa de la tesis. Muchísimas gracias. Buen día, primero que nada, a cada una de las y los integrantes del jurado. Muchísimas gracias por haber accedido a este tipo de defensa, ¿no? Hipermediatizada, podríamos decir. En primer lugar, quería dejar en claro eso. También a Angelina, a Corina y a la directora del doctorado, a Paulina, que me han acompañado durante todo este proceso de aproximadamente 5 años, en un ida y vuelta permanente de mails, de llamadas, y no solamente desde lo administrativo, sino que fundamentalmente desde la contención y desde lo emocional también. Así que muchísimas gracias por su tiempo tan valioso y por ese tiempo que me han brindado y por ese cariño que me han brindado permanentemente. Y a Gustavo también, que nos hemos conocido ayer en las pruebas técnicas, que tuvimos más de 2 horas para tratar de coordinar lo que va a ser esta transmisión. Muchísimas gracias, Gustavo, y aprovecho para decirte feliz cumpleaños también. Ahora sí, antes que nada, quiero comentarle al jurado que la planificación de la defensa de tesis, lo particular por el tipo de estudio que lleve a cabo, para pensar ese sistema productivo del cual nos habla Eliseo Verón, se me dificultaba mucho en un comienzo pensarlo a partir de diapositivas fragmentadas, desde lo cual, en diálogo con mi director, coincidíamos en que perdía mucha riqueza. Por lo tanto, la exposición va a tener 2 instancias. En una primera instancia va a ser a través de un Prezi que voy a compartir inmediatamente, y en una segunda instancia yo me voy a parar hacia esa pizarra que se ve en el fondo. Tengo 2 pizarras y es allí donde voy a explicar fundamentalmente lo más rico de mi punto de vista, que tiene que ver con la investigación que pudimos realizar. Así que ahora sí, doy comienzo a la exposición. Voy a compartirles un documento. Espero que lo puedan ver bien. Bien, imagino que ahí ya lo están viendo. Si ustedes me dan el ok, yo continúo, avanzo en relación a eso. Aunque están con los micrófonos, veo en silencio, así que imagino que sí. Bueno, sí, el título sí, que... Principal. Bueno, muchas gracias. El título que lo leyeron recién tanto Paulina como Gustavo es Construcciones Identitarias en la Argentina del siglo XXI, la organización de lo decible y lo opinable en la discursividad política reciente, un análisis semiótico o sociosemiótico, le agregaría yo, de los discursos de Mauricio Macri durante el 2015, es decir, en campaña, y durante los 2 primeros años de gestión, ya como presidente. Brevemente, en la introducción, en el año 2015, el gobierno de Cambiemos, que llevaba como presidente a Mauricio Macri, se impone con un 51,34% de votos frente al candidato del Frente para la Victoria, quien llevaba a Daniel Scioli y a Zanini como candidatos a presidente. A partir de ese triunfo, a mí me emergen las ganas de indagar cuáles eran esas particularidades de la discursividad política macrista, dónde se había
comenzado a sedimentar lo verosímil en esos discursos y cuáles fueron esas nuevas tópicas, esos nuevos ideologemas, esos nuevos tópicos que comenzaron a instituirse en un nuevo espacio de lo decible, de lo pensable, y que le permitieron justamente constituirse en una alternativa válida y victoriosa porque ganó las elecciones, frente a un gran contexto, de una condición de producción que lo podemos llamar como el giro a la izquierda que había, latinoamericano, como lo han llamado numerosos autores estudiosos de las ciencias políticas, que emergía como una fuerte condición de producción en relación a este nuevo orden del enunciado que venía a disputar los sentidos. En relación al problema de investigación, las primeras aclaraciones que queremos hacer es que nuestro trabajo desde el campo de la comunicación, en vínculos absolutamente porosos con la sociosemiótica y con la sociocrítica, Eliseo Verón y Marc Angenot, y también con algunas categorías que nos parecieron fecundas a la hora de llevar adelante la investigación, fundamentalmente la categoría de etos, a partir de autores como Menguenot y Amosí, nos fueron brindando un andamiaje para pensar el problema de investigación. Y el problema de investigación surge a partir de unas primeras lecturas, allá cuando estaba cursando el doctorado, evaluando incluso el curso de Fabiana Martínez, en donde empecé a tener con la discursividad, fundamentalmente con los publicitarios de campaña políticos, ¿no? de Cambiemos, y en donde a partir de esos spots yo empecé a instalar la sospecha de que estábamos en presencia de una configuración discursiva identitaria constituida desde una doxa postpolítica, al menos en esos primeros discursos del año 2015, y luego a partir del acceso a los discursos del año 2016, cuando ya había cambiado ese contexto de enunciación, comencé también a poder hacer comparaciones de esos desplazamientos que se venían configurando en relación fundamentalmente a una fuerte dimensión adversativa que aparecía en el año 2015 un poco más atenuada en relación a la configuración de un adversario. Esas principales sospechas que me llevaron a realizar la investigación. Y en esos primeros acercamientos al corpus, el significante cambio aparecía como un significante fetiche, y por lo tanto era aquello que interpelaba, nosotros entendíamos en ese momento, era el significante que venía a interpelar a lo que después vamos a llamar el colectivo de identificación más amplio, que es la gente. Los objetivos generales de nuestro trabajo fueron describir, analizar e interpretar qué tipo de identidad política emergía en la discursividad de Mauricio Macri durante el periodo 2015, 2016 y 2017. Y para eso, y de la manera en que entendemos las identidades, desde nuestro punto de vista era necesario otro objetivo general, que es caracterizar el dispositivo enunciativo del discurso político de Mauricio Macri. Esos dos objetivos generales se vinculan de manera directa con los objetivos específicos. Por un lado, que nos propusimos identificar los tópicos y las tópicas que constituyeron la base de la discursividad política durante el proceso eleccionario durante los dos primeros años de gestión, identificar en las estrategias discursivas de Mauricio Macri las formas que asumieron los colectivos de identificación del nosotros y los otros a través de la configuración de fronteras simbólicas y antagonismos, reconocer qué memorias discursivas fue restituyendo el enunciador Mauricio Macri y con cuáles polemizó en este periodo, analizar también caracterizar los tipos de etos y estados patémicos que se fueron constituyendo, configurando en la discursividad de Mauricio Macri, y también fundamentalmente indagar el uso de determinadas estrategias enunciativas, este objetivo más vinculado a los spots, a partir de lo que creemos que se generó un efecto de realidad, de autenticidad o de transparencia. En relación a la justificación, fundamentalmente en ese contexto, a nosotros nos movilizaba que en Argentina y en Latinoamérica hubo un fuerte retorno de gobiernos neoliberales y que nos ubicó frente a un escenario que clasificamos como trascendente y único. En ese sentido, a partir del campo de estudio de la comunicación y con aportes de la sociosemiótica, del análisis del discurso, consideramos que podíamos hacer un aporte al interior de las ciencias sociales en relación a un nuevo conocimiento para tratar de dar claves de inteligibilidad del actual estado del discurso social político en Argentina.
Rápidamente, las posiciones teóricas y epistémicas para abordar el objeto de estudio aparecen como autores principales que sostienen nuestra investigación: Eliseo Verón, su concepción material del sentido, en una concepción respecto de la realidad como una construcción siempre social y discursiva, y anclados en una doble hipótesis en donde no se puede pensar lo social por fuera de la producción social del sentido, y todo fenómeno social, como dice Eliseo Verón, es en una de sus dimensiones constitutivas una producción de sentido. Por otro lado, Marc Angenaud nos aporta otra mirada, una sociocrítica que nos permite problematizar y recuperar algunos conceptos que la teoría de Eliseo Verón no lo permite, porque tiene una fuerte herencia entre numerosos autores de otros autores que son los llamados del círculo bakhtiniano, entre ellos Voloshinov y Bakhtin fundamentalmente, que nos vienen en un proceso de intertextualidad con Angenaud, nos vienen a brindar conceptos claves como el signo ideológico, material, la intertextualidad y la multiacentualidad. En ese sentido, es clave para nosotros analizar el estado del discurso social y la hegemonía discursiva. Y ahí ubicamos fundamentalmente también el concepto de giro semiótico que nos permite realizar esta investigación a partir de lo que lo podemos ubicar entre los años 60 y 70, ¿no? Fundamentalmente a partir de la pregnancia de Peirce, de las lecturas de Peirce en Europa, en Francia fundamentalmente, y en Italia, y el círculo bakhtiniano también en Europa. Por lo tanto, el discurso nos corremos el lugar de la inmanencia y lo ubicamos en lugar del texto, más contexto, condiciones de producción. En relación al discurso político, fundamentalmente el autor principal son los desarrollos de Eliseo Verón, pero también, como podemos ver allí en esa diapositiva, tomamos enunciados en fuerte intertextualidad en relación a los autores que nombré recién, porque en el discurso político es un espacio en donde el lenguaje, como decían los autores del círculo bakhtiniano, ingresa en una arena de luchas permanente por la imposición de sentido, ¿no? Y también en estas disputas, más allá de la multiacentualidad del signo, siempre hay una disputa por la monoacentuación del sentido. Por lo tanto, este creo que es adversativo, que es siempre polémico, nos interesaba estudiar la configuración de ese dispositivo y la circulación de tópicos y esquemas, para, desde allí, intentar identificar, describir cuál fue la identidad política. Y en relación a las identidades políticas y también en procesos de intertextualidad con aportes que realizaron miembros del jurado, nos pareció recuperar, inclusive ampliar lecturas en relación a autores claves como Stuart Hall, desde los estudios culturales, enfoques más cercanos argentinos como Arfuch y toda operación que va haciendo de Laclau, también de Hall, pero también pensando a las identidades como un objeto de investigación inagotable al interior de las ciencias sociales, también pensándola desde una mirada en clave bakhtiniana. Y también los aportes de Push son claves anteriores, ¿no? Para comenzar a pensarla como relacional y situacional. Sin embargo, la definición que recuperamos fundamentalmente es una definición más semiótica de las identidades, o sociosemiótica, o sociocrítica también, en relación a, y que tiene mucha adherencia a estos autores que están citados allí, en relación fundamentalmente a entenderlas como construcciones discursivas ancladas sociohistóricamente, y que en donde se van configurando como sentido de identificación de un nosotros y un otros, a partir de que aparecen materializados en los discursos y que a partir de los procesos de repetición y naturalización, resignificación y desplazamiento, y de diferencia y fijación de límites. En ese sentido, entendemos también a las identidades políticas, y pudimos ampliar las lecturas no solamente de Aúl Carlet, sino de investigadores argentinos como Schuttenberg, y también de La Garza y Semmelman, que vienen a aportar del campo latinoamericano para entender las identidades políticas. Rápidamente, el recorte metodológico, fundamentalmente las autoras argentinas que aparecen allí citadas, Fabiana Martínez, Vitonte y Arnoux, fundamentalmente entender que nos estamos parando de un paradigma indiciario, desde el saber conjetural y desde una perspectiva construccionista, y que a partir, y también un poco en intertextualidad con Eliseo Verón, analizando productos apuntamos a procesos, ¿no? Es decir, estuvimos atentos a los indicios para tratar de establecer las condiciones de producción.
Los discursos fueron todos los discursos de campaña y 10 spots del año 2015 de Mauricio Macri, y todos los discursos pronunciados en el año 2016 y 2017 por el anunciador Mauricio Macri. Finalmente, las categorías metodológicas transversales son las que allí les estoy compartiendo, aquellas que integran la hegemonía discursiva, los componentes que propone Verón, todas aquellas categorías que ofrece, perdón, Angenor, todas las categorías que ofrece Eliseo Verón para pensar el discurso político, las categorías claves que aportan el círculo agustiniano, Foucault también, lo hemos recuperado, porque en su texto El orden del discurso, él nos deja categorías, nos parecen súper potentes para pensar el corpus, y aparte hay una lectura fuerte de Angenot en relación a ese texto de Foucault, y también, como hice referencia hace un rato, a Mossi y Mengenó en el año 2008 y 2010, o sea, los textos son de esos años, al menos las opciones traducidas, a partir del concepto de ethos. Y también algunas nociones que nos ofrece Kerr-Oriquian. Bueno, ahora voy a trasladarme a la pizarra, así que para continuar con la exposición en lo que fue en sí la investigación que llevé a cabo. No sé si va a estar en orden. Bueno, esta parte de la exposición va a ser a partir de dos pizarras. Primero esta, en donde voy a tratar de explicar el dispositivo de enunciación en relación a los objetivos generales propuestos, el dispositivo de enunciación que emerge, que se puso en juego, en circulación, en el año 2015, en la campaña electoral, a partir del estudio de los discursos del enunciador, que por su fuerte pregnancia consideramos jerarquizado, en este caso que es Mauricio Macri. Rápidamente, lo que podemos ir compartiendo es que el principal tópico que vertebró este nuevo dispositivo de enunciación fue el significante cambio, lo pensamos como lo sacralizado, como el fetiche. Ese significante cambio permitió comenzar a construir una frontera, una clara frontera que delimitara una tópica que era la de la nueva política. El cambio reenviaba a una fuerte tópica que es la de la nueva política, y esta nueva política implicaba el colectivo de identificación amplio, que es la nueva política de la gente, es la política distinta. En contraposición de lo que se comenzaba a configurar desde este dispositivo de enunciación como adversario, a quien había que darle muerte simbólica, que en épocas de campaña fue un tiempo. Eso nos empezó a llamar la atención. Aquello que Eliseo Verón nos dice en las teorías que la principal característica del discurso político es que es un fuerte género adversativo, aquí nosotros pudimos identificar que lo que se configuraba como un viejo enemigo era un tiempo pasado que estaba asociado a la vieja política. Esta vieja política se configuraba como un colectivo de identificación que está restringido, en que estaba solamente integrado por los políticos. Y allí encontramos una fuerte condición de producción en el año 2001, a partir del enunciado que se vayan todos, ¿no? Un enunciado que tuvo una pregnancia en lo social, en lo político, en lo económico, en lo cultural, tan fuerte, en donde se marcó una fuerte disputa entre la gente, a partir del estallido social o la crisis de representación, ha tenido numerosos nombres, de acuerdo a los estudiosos que se han que lo han clasificado, a partir de una fuerte crisis, diferenciación y rechazo de un colectivo gente frente a los políticos corruptos que habían llevado al país a un estallido, ¿no? Ese mismo contexto de producción también se había producido en numerosos países latinoamericanos durante esa época.
Esa condición de producción es clave para pensar este dispositivo de enunciación. A partir de la nueva política, esta nueva política que reenviaba a un tiempo nuevo, eufórico de la política de la gente, pudimos, en primer lugar, analizar lo que fue la campaña del timbreo, las estrategias discursivas que se ponían en juego en esa campaña del timbreo. Y lo que pudimos observar allí fue fundamentalmente el dispositivo de la escucha que puso en juego el enunciador Mauricio Macri a partir de recorrer todo el país, golpear las casas o golpear los lugares de trabajo de las personas, e inclusive ir a algunos espacios públicos, pero fundamentalmente se configuraba un dispositivo de la escucha. El candidato iba a escuchar cómo es la gente que formaba parte de este colectivo de identificación se imaginaba el futuro del país. Entonces, en esta relación enunciador-destinatario, en ese vínculo que se fue configurando, nosotros pudimos identificar que se iba configurando un vínculo simétrico, un vínculo de igualación, y por lo tanto allí se comenzaba a generar verosimilitud y credibilidad. Además, se puso en juego un efecto de realidad que fue el dispositivo del no mirar a la cámara. Las imágenes sucedían como en su sucederse, por lo tanto se silenciaban las huellas de enunciación de la puesta en escena de ese producto fabricado que estaba circulando allí. Esto nos empezó a dar pistas en relación a este tiempo nuevo eufórico y qué comprendía este tiempo nuevo eufórico. Entonces analizamos las tres principales promesas de campaña del candidato. Y la principal, la que creemos que moviliza en relación a este modelo de llegada que tenemos acá abajo, que es clave en la sustentación de todo este dispositivo, o lo que se conoce como el modelo del outsider, es decir, aquella persona que no viene de la política, que no viene de esta vieja política, que es clasificada como corrupta, mentirosa, a partir de una cadena de equivalencia, la política del odio, de las divisiones, de la no escucha, la política de los políticos, emerge acá un modelo de llegada en donde el candidato se configura desde el lugar del outsider. ¿Qué quiere decir? Formo parte de esta gente que se decidió a participar en política, ¿sí? Para venir a combatir la vieja política anclada en un patos configurado desde este lugar para allá de atraso y desesperanza. Por lo tanto, el principal es el modelo de llegada, permite también entender, por un lado, cómo esta promesa de unir a los argentinos fue clave. Porque la política del pasado era configurada desde el lugar del odio, de la mentira y la corrupción. Sin embargo, la promesa de unir a los argentinos puso en juego lo que nosotros consideramos una doxa pospolítica, es decir, pospolítica y posideológica. Este dispositivo de enunciación, desde el componente programático, permitía y prometía que los argentinos iban a estar reconciliados y unidos frente a lo que sería un modelo de dicotomización de lo social que estaba más pensado en este modelo en donde los argentinos estaban enfrentados. Por lo tanto, lo pospolítico y lo posideológico en esa promesa de la unión significaba entender a la política desde otro lugar. Allí encontramos fuertes condiciones de producción de lo que sería una mirada posmoderna, pospolítica, respecto de la política. Anclada en una estrategia de un pragmatismo, anclada en una estrategia de un fuerte pragmatismo, en donde es reclasificada, reconfigurada la política como un servicio, como un hacer, la política que viene a solucionarle los problemas a la gente en su vida cotidiana, no la vieja política. Por otro lado, y acá hay algo muy importante, fue qué tipo de destinatario fue configurando este tipo de promesa. En esa configuración de un enunciador, inmediatamente está la configuración de un destinatario. Por lo tanto, decíamos que hay un destinatario no antagónico, un destinatario ideológico, sin ideales colectivos, que lo único que quiere es que la política le solucione sus problemas. Y había una interpelación en esta unión de los argentinos a la autorrealización o al potenciamiento de las capacidades individuales. Es decir,
comienza a emerger como condición de producción un discurso meritocrático, pero aparece fuertemente invisibilizado hasta el momento. Otros aspectos que fueron claves fue el estado paténico, que también surge de este modelo de llegada, de la promesa de aquel que no viene de la política, por lo tanto no está contaminado, de una red de un estado de emocional refundacional respecto a esta vieja política. Y también aquí el concepto de estos es clave porque le permite al enunciador generar este vínculo de amistad perfecta, que es una categoría aristotélica, es decir, aquel que viene a dar todo por el otro sin necesitarlo, porque ya en la esfera privada había triunfado. Por lo tanto, es una empresa filantrópica, alguien que no lo necesita, un outsider, que decidió meterse en la política para refundacionarla, para renovarla, y eso también fue generando, digamos, un dispositivo de credibilidad. El patos también estaba vinculado a la configuración de un destinatario, que como lo describimos recién, en donde fundamentalmente aparecía la característica de la autorrealización fetichizada, ¿no? Por lo tanto, empiezan a emerger fuertemente indicios de lo que serían matrices discursivas neoliberales a partir de la literatura fundamentalmente de la autoayuda y, o de la era New Age, como se conoce también, y la promesa del vivir mejor. Por eso nosotros, en el análisis, lo que consideramos fue que todo este dispositivo, a partir del pato, a partir del modelo de letos, a partir del modelo de llegada, lo que fue haciendo fue configurando una tópica en donde se soportaban dos grandes promesas, que eran la felicidad y el vivir mejor. Esto lo pudimos clasificar como en el estudio de las identidades, todo este dispositivo, si pensamos a las identidades ancladas sociohistóricamente, pero fundamentalmente con construcciones discursivas, esta identidad política que se fue configurando en campaña la clasificamos como pospolítica, posideológica, pragmatista, que es clave, y nuevista, por el modelo de llegada. Y lo que se puso en juego acá fue una clara invisibilización de aquellas matrices discursivas de derecha y neoliberales. Ahora voy a cambiar la pizarra para pasar a la otra explicación. Bien, en esta pizarra que tenemos acá, vamos a tratar de explicar cómo los distintos desplazamientos, fue parte de nuestra tesis, tratar de identificar, de explicar, de estudiar cuáles fueron los desplazamientos que hubo en el dispositivo. Implementado en esas identidades y qué fue aquello que se fue desplazando, mutando en ese sentido. Y acá me parece que es clave, bueno, varios aspectos. Por un lado, esta frontera, este anatema, es cada vez más grande. ¿En qué sentido? Que lo que fue la dimensión antagónica se fue exacerbando cada vez más. Esto que Eliseo Verón nos dice, una propiedad prácticamente intrínseca del discurso político, que es un género fuertemente polémico y que quiere darle muerte simbólica a un otro que es distinto al nosotros, un otro es negativo. Fundamentalmente acá, como ustedes habrán visto, ya no dice vieja política, sino que aparece un nuevo signo ideológico que es el de populismo. Y de este lado continúa la nueva política. Por lo tanto, aquí antes teníamos un tiempo pasado eufórico que era la Argentina de todos estos años, es decir, la Argentina desde el 2000 en adelante, ¿no? La Argentina de todos estos años
ahora tenía un nombre, ahora tiene una existencia y se llama gobierno anterior. Se comienza a configurar de manera negativa al gobierno anterior, quien era el responsable de esa vieja política y de ese pasado difórico, frente a un gobierno nuevo, liderado por un outsider, que ahora ya no es más candidato, sino que es presidente, por lo tanto sus discursos tienen mayor pregnancia y mayor poder. El gobierno de Cambiemos. Acá es importante un tópico que fue el segundo tópico en jerarquización en relación al discurso de campaña, que es el de pobreza cero. Pobreza cero, en el discurso de campaña, aparecía en un segundo lugar y de alguna manera venía a refutar aquellos discursos que circulaban fundamentalmente en la campaña política del otro candidato, en donde asociaban a Mauricio Macri con un pasado neoliberal. Por lo tanto, pobreza cero fue un componente programático en campaña, pero que fue fuertemente recuperado en gestión como la principal promesa, en donde estaba sostenido también un ethos de un candidato comprometido con esa otredad por la que venía a dar todo. Unir a los argentinos continuó siendo otro tópico fuerte, fundamentalmente hasta el primer discurso de campaña, que tiene una fuerte pregnancia, hasta el primer discurso de apertura de sesiones legislativas, en el 1 de marzo del 2016, en donde se sigue convocando e interpelando a la unión de los argentinos, desde el lugar de lo no político, de las no discusiones ideológicas, de los no clivajes, y desde la interpelación siempre del hacer. El cambio continuó siendo un significante preponderante, un significante también fetichizado, sacralizado, pero este cambio ahora ya no era promesa, ahora este cambio había que profundizarlo. Y este componente programático, junto con la verdad, que también había aparecido y emergía en la campaña, pero como un tópico que estaba en las periferias, desde el lugar en el cual se iban a encontrar el candidato con la gente, el tópico "vengo a decir la verdad", o "vengo a hablar en nombre de la verdad", aparece, y la promesa de decir siempre la verdad, se fue configurando un ethos sincero que permitió continuar fortaleciendo ese dispositivo de la credibilidad. En relación a la verdad, aparece un organismo clave que fue como una garantía de transparencia, que fue el INDEC. El INDEC era una especie de organismo que se podía mostrar en relación a todo este dispositivo, fundamentalmente en donde se iba cimentando la credibilidad del enunciador. Pero para que hubiera pobreza cero, para alcanzar ese objetivo que es planteado en campaña en términos de visión, hay una intertextualidad allí con el lenguaje empresarial, había que reforzar esta nueva política. Y por lo tanto, acá se empieza a recurrir a numerosos eufemismos en clave de binarismos dicotómicos con el modelo del gobierno anterior. Y fundamentalmente, para alcanzar esta pobreza cero y para profundizar el cambio, se necesitaba una reconfiguración del Estado, es decir, un Estado del siglo XXI, el de la nueva política, el del gobierno de Cambiemos, el de la profundización del cambio, el Estado verdadero, en relación a lo que había sido un Estado vinculado con lo que fue el paroxismo de la anomalía populista, configurada desde el gobierno de Cambiemos así, que es el gobierno de Venezuela. Venezuela era aquel enemigo externo de esta nueva política, aquel enemigo en donde se configura una cadena de equivalencias como lo no democrático y lo no republicano y todo lo que tenga que ver con el alejamiento a los derechos humanos. Venezuela era, por lo tanto, el modelo de la distorsión, el régimen de verdad de la distorsión y de la afección,
Y el gobierno argentino, perdón, el gobierno anterior, ese otro negativo con el cual disputa fuertemente esta nueva formación discursiva, lo tenía como referente. Acá aparece fuertemente el enunciado íbamos a hacer Venezuela, ¿no? O la chavización del gobierno argentino. Por lo tanto, allí se fue configurando un estado patémico desesperanzador en donde Argentina tenía el destino de este país antidemocrático configurado desde ese lugar, ¿no? Antidemocrático, fundamentalmente antirrepublicano. Este estado del siglo XXI, en relación a una categoría dicotómica respecto de lo que está de aquel lado de la frontera, ¿no? Aquel exterior, fundamentalmente aparecía configurado como un estado transparente, un estado abierto, un estado eficaz, y en contraposición de un estado corrupto, de un estado mentiroso, de un estado ineficaz, un estado apoyado en la unión no solamente de los argentinos, que interpelaba no solamente la unión de los argentinos, sino de la integración con el mundo. El mundo se comienza a figurar como un amigo, a diferencia de lo que se considera que era el relato, el simulacro, la ficción o el curro del gobierno anterior, que configuraba al mundo como un enemigo, que tenía como modelo a Venezuela. Sin embargo, este estado del siglo XXI, para fundamentalmente generar inversiones y para lograr una pobreza cero, necesitaba volver a hacerse amigo del mundo, ¿no? La recuperación del mito del primer mundo, pero siempre es configurado desde eufemismos, ¿no? El mundo es mi amigo, y por lo tanto, si yo me vinculo con el mundo, puedo generar un fuerte cambio, que es el de la nueva política, y por lo tanto ya no hay disputas hegemónicas, ese mundo no me quiere hacer daño, ese mundo no me quiere dominar. En relación al mundo, bueno, aparecen claramente los países que en la tesis pudimos ir diciendo que son aquellos más vinculados al G8, a los países económicamente más reconocidos en ese grupo, ¿no? Toda esta estrategia, todo este nuevo dispositivo, que tiene mucha herencia el proceso de intelectualidad con el dispositivo anterior, también vuelve a ser soportado en la estrategia del outsider. Esta estrategia del modelo de llegada viene a confrontar con ese modelo de los políticos, y fundamentalmente acá emergen otros tópicos que no habían estado en el discurso de campaña, que tiene que ver con la configuración de nuevos actores legitimados para que esta nueva política nos saque del atraso y nos lleve a la Argentina del siglo XXI. Esos nuevos autores, esos nuevos sujetos, sujetas legitimadas, son los voluntariados. Y lo voluntariado tiene como condición de producción fuertemente aquello que algunos autores han estudiado como los, ya de un plano empírico, más vinculado a los propuros. Pero en relación a la discursividad, ¿no? Aparece el voluntariado, es decir, aquel sujeto que viene del mundo privado y que ha sido exitoso en el mundo privado, a dar todo por esta nueva política para favorecer la pobreza cero, para unir a los argentinos, y que es todo lo contrario a aquello que aparece como lo prohibido, como lo quimérico, que es la militancia, ¿no? La grasa militante, ¿no? Los ñoquis, aquellos que configuraron este tipo de Estado como aguantadero de la política. La grasa de la militancia, aquello que sobra, aquello que es configurado como el objeto, está en contraposición de este nuevo tipo de modelo de política que tiene fundamentalmente a aquellos sujetos que entienden el voluntariado como ponerse al servicio de la política para solucionarle la vida a la gente, y que no tiene nada que ver con las viejas discusiones políticas, ideológicas o pensamientos colectivos donde la militancia había caído. Y por otro lado aparecen también legitimados en este dispositivo de enunciación los CEOs discursos. Los CEOs discursos, es decir, los discursos
que provienen de estos sujetos que vienen de la esfera privada. También se lo, allí ustedes recordarán el denunciado, el mejor equipo de los 50 años. El mejor equipo de los 50 años significaba que todo este modelo, el modelo de lo público, estaba en atraso, y en este modelo que venía fundamentalmente desde lo privado y de actores que provenían fundamentalmente de grandes multinacionales y de bancos transnacionales y empresas de energía, venían a dar todo por esta empresa en común que era el gobierno de Cambiar. También se apeló fuertemente a partir de los eufemismos del sinceramiento y el sacrificio, porque acá ya no estábamos haciendo solamente promesas, sino que acá lo que se estaba realizando ya eran ejecución de políticas públicas. Por lo tanto, pudimos analizar cómo también se apeló, se interpeló a esos destinatarios a partir de eufemismos como el sinceramiento y el sacrificio. El sinceramiento respecto de este Estado que había distorsionado y había generado una ficción en un determinado momento histórico que nos había hecho creer que la energía era gratis, ¿no? Por lo tanto, había que sincerar las facturas, y ese sinceramiento que a Mauricio Macri, acá faltaría una palabra que sería un netos, que lo configura como humano, le dolía anunciar esos aumentos, ¿no? Se configuraba como humano, pero estaba hablando en lugar de la verdad. Él interpelaba a los destinatarios desde el lugar de la verdad. Si hubiera habido otra medida, otra manera, lo hubiera tomado. Me duele y por lo tanto necesitamos sincerar. Y ese sinceramiento implica necesariamente un sacrificio desde el cual se interpela un presente para lograr ser fundamentalistas de un futuro. Si nosotros nos sacrificamos, llegarán las inversiones. Si nosotros nos sacrificamos, ahí nosotros en la tesis retomamos también como condición de producción la teoría del goteo, la del derrame, ¿no? Entonces, si nosotros nos sacrificamos ahora en el presente, en un futuro, vamos a tener asegurado que esto que se planteaba como visión, a partir de esta misión, porque se utiliza mucho el lenguaje empresarial, íbamos a poder comenzar a lograr una Argentina con pobreza cero. Para ir cerrando, la verdad no sé bien cuántos, 5 minutos, bueno, gracias. Lo que podemos ir diciendo es que en el análisis que pudimos ir haciendo en relación a las configuraciones de las identidades políticas, este dispositivo, más allá del fuerte antagonismo o de la fuerte polémica que se genera con un gobierno anterior, en el cual aparecen invisibilizados, no tienen, aparecen desde un lugar del exterior salvaje nombres de políticos o partidos políticos, en ningún momento se nombra, durante los que eso llamó muchísimo la atención, en relación a directamente se los expulsa en exterior salvaje a los y la ex presidenta de Argentina. Acá se lo configura como gobierno anterior, ¿no? Este gobierno de Cambiemos, en relación a la configuración de los argentinos, allí también nos llamó la atención cuál era la construcción de ese colectivo de identificación amplio que eran los argentinos. Y ahí podemos recuperar dos cosas. Siempre que el enunciador Mauricio Macri se dirigía a sus destinatarios, habló siempre en clave de los argentinos. Es decir, no hubo nunca una introducción de una perspectiva de género, ¿no? Había una unificación, como se llama, una unificación sexista a partir del lenguaje, que dejaba fuera el colectivo de identificación de las mujeres. Pero eso también lo interpretamos porque de este lado había una fuerte pregnancia a partir de una institución, de un discurso que había integrado a las mujeres en ese las y los argentinos, ¿no? Y por otro lado, estos argentinos eran configurados, en las pocas veces que Mauricio Macri hizo mención, a partir de el retorno del mito de los barcos, ¿no? Es decir, los argentinos somos aquellos nietos e hijos de quienes vinieron de Europa, ¿no? A partir de, también del mito del crisol de razas,
Por lo tanto, también ahí se producía una empresa xenófoba, en palabras de Angelot, en esa clasificación de esa otra edad, porque dejaba por fuera no solamente a las mujeres, sino un montón de minorías más. Finalmente, en relación a la identidad política, lo que pudimos aproximarnos a partir de nuestro estudio fue que ya en gestión se sostuvo y se mantuvo una identidad pospolítica, posideológica, pragmática y nuevista, sostenida en un tipo de sociedad neoliberal, no solamente el neoliberalismo como teoría política económica disimulada a partir de invisibilizada o eufemizada a partir de estos tópicos, sino en la configuración de un tipo de sujeto, un neosujeto que es el sujeto empresario. Eso se mantuvo, lo pragmático, lo que sí pudimos dar cuenta que, a diferencia del discurso de campaña, en donde el componente programático estaba fundamentalmente asociado a la invisibilización de las matrices discursivas neoliberales de derecha que trabajamos en la tesis, fundamentalmente en relación a condiciones de producción, a discursos, algunos más recientes, otros de un pasado más lejano, en donde aparecían numerosos posicionamientos políticos ideológicos de la manera de arquitectónica del mundo que tenía ya sea el enunciador o los centros o las usinas de pensamiento de la que formaba. Y finalmente pudimos decir acá que esta identidad política, desde el análisis de aquello que muta, de aquello que cambia, lo que puso en juego acá fue una eufemización de lo que sería lo sedimentado, lo continuo de esa identidad, que tiene que ver con estas matrices neoliberales de derecha y neoliberales y de derecha. Bueno, hasta allí la explicación en esta pizarra, y sí me gustaría cerrar compartiendo una placa que la tengo en la computadora, que se la voy a compartir ahora, en relación a un concepto que para nosotros fue clave, de una autora cordobesa, que también es referente para nosotros de estudio e investigación, que es Fabiana Martínez, y que ahora se las voy a compartir. ¿Así se me escuchan? ¿Se escucha? Sí, sí. Bien, simplemente para cerrar, quería leer este concepto que es vertebrador en nuestra investigación, en la manera en que entendemos el discurso social, pero en el que también hay fuertes herencias del pensamiento del círculo bastiniano y también de Eliseo Herón, ¿no? El discurso social... Se me abrió un cartelito que no me deja leer. El discurso social, no como producto de un consenso, de una homogeneidad, en donde no hay fisuras, ni como reflejo de una ideología dominante de una clase, o como un mito democrático, sino como el lugar de una perpetua disputa de imposiciones de sentidos, de conflictos, de antagonismos, en donde se configuran y ocupan el centro tendencias hegemónicas siempre precarias y contingentes, que tienden hacia la estabilidad y la homeostasis, que establecen en cada época los límites de lo decible y lo aceptable. Bueno, hasta allí la exposición. Muchísimas gracias por la escucha y continuamos con este ritual. De acuerdo, le vamos a ofrecer al doctor Claudio Lobo que formule sus apreciaciones en relación al trabajo de tesis doctoral que dirigió.
Perfecto. Muchas gracias, Gustavo. No sé si se me escucha bien. Se escucha perfecto. Perfecto. Bien. No voy a abundar ni en las presiones en la malla conceptual, ni en las categorías, ni en el análisis que claramente ha desarrollado con esa actividad Julián y que el jurado previamente ha tenido oportunidad de evaluar. Sí quiero rescatar algunos otros aspectos que me han parecido como un gran desafío en esta instancia. Primero, como siempre trabajamos, es lograr la articulación siempre rica, siempre en tensividad, entre el campo de la comunicación y el campo de la semiótica. Creo que ese es para nosotros siempre es un desafío, es una potencialidad heurística de análisis que permite brindar hacia el campo de la acción social claves de interlegibilidad de los procesos sociohistóricos. Creo que el trabajo de Julián en esta dirección ha logrado una excelente articulación y vinculación entre la comunicación y la semiótica. ¿Y qué le sumo a este desafío? La temporalidad. Que también es un desafío siempre de la semiótica, ser prospectiva en sus análisis y no solamente retrospectiva. No solamente brindar claves de interlegibilidad de algo que ya pasó, sino el desafío, como en el campo nuestro de la semiótica, decimos el pez debe salir del agua para poder ver la totalidad de esa trama discursiva sociohistórica. El proceso de realización de la investigación fue en la misma temporalidad de la producción discursiva. Por lo tanto, ese distanciamiento analítico que también plantea el propio Verón, cómo el analista está y no está en esa tensividad dentro del propio sistema productivo, también considero que es un desafío, que fue un desafío, avanzar con la investigación en la producción de los discursos si tomamos la temporalidad del desarrollo de la investigación. Creo que también en esto rescato, en el momento en que Julián llega al doctorado, con una fuerte formación de posgrado previa que también le permitió asumir este compromiso ya con un título de cuarto nivel y una formación de posgrado con una trayectoria amplia que permitió asumir con aplomo esta instancia de formación doctoral. Eso me parece que también es un aspecto que quiero destacar. Y para cerrar es que más allá que uno construye un lazo de afectividad en este vínculo, claramente desde lo académico, quiero resaltar el absoluto compromiso con la investigación que Julián ha desarrollado en estos años. Siempre la tarea de quienes estamos en lugar de la dirección, en este caso particular, me he visto saludable y fuertemente interpelado por la dinámica de trabajo de Julián, lo que a mí me ha planteado una instancia de trabajo absolutamente gratificante en acompañar un proceso desde ese lugar, precisamente. Acompañar un trayecto de alguien que pudo realizar esta trama de investigación con un aplomo, con una solvencia teórica, que quiero destacar en esta instancia y agradecer esta oportunidad que se me ha permitido para hacer esta contextualización del proceso. Insisto, con esto cierro, no quiero abundar en cuestiones muy específicas de la investigación, porque creo que estaría repitiendo cuestiones que claramente Julián ha destacado. Solamente dar esta contextualización marco más amplia de poder ubicar esta investigación y el proceso y el vínculo que hemos podido construir en la producción de este trabajo de investigación. Solamente eso y muchas gracias. Le agradecemos a usted, doctor, y siguiendo con la secuencia de esta defensa de tesis doctoral, se abre ahora una instancia de participación de los miembros del tribunal con las preguntas respectivas
sobre el trabajo corregido y evaluado dirigidas al doctorando. Bueno, ¿puedo comenzar? Bien. Sí, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, Julián. Bueno, primero, ponderar tu trabajo, el desarrollo teórico, las posibilidades analíticas y sobre todo el desafío que supone realizar una defensa de tesis en estas circunstancias. Bueno, pienso que es un contexto especialmente desafiante para vos, así que quiero subrayar esto también. En ese sentido, también pondero no solamente tu presentación, sino además este recurso de la pizarra que quienes estamos frente a grupos de estudiantes lo sentimos como una zona próxima, ¿no? Simplemente a los fines de dialogar con tu trabajo, me interesaría que si pudieras profundizar también en otras materias significantes que aborda, que están incluidas en tus decisiones de trabajo, ¿verdad? Si bien te centrás en lo lingüístico, cuando abordás los spots, incluso mencionaste a lo largo de la exposición oral de tu defensa, algunas otras recurrencias en torno, por ejemplo, a la materia audiovisual, especialmente en la configuración de un ethos particular, el ethos del amigo, ¿no? Si pudieras profundizar en el horizonte de la pospolítica, el recurso a la materia audiovisual en la configuración de letras. La respuesta es ahora o porque me habían dicho que me hacían las tres preguntas. Pero hago una propuesta. Si Maite no está, que él conteste y la vamos esperando. Me parece muy bien. Bien, Jimena, entonces fundamentalmente centrado en el apartado de los spots, ¿no? Es la pregunta. Exactamente, sí, porque es lo que se puede bien profundizar especialmente, sí, sobre la materia audiovisual. Sí, claro, sí, que sí. Allí, ese fue mi primer trabajo escrito y evaluado en el doctorado por Fabiana Martínez, que fue el disparador de lo que en ese momento no sabía que iba a ser mi tesis, pero sí fue el disparador a partir de esa primera aproximación a esos spots. No utilicé categorías metodológicas que también aporta la disciplina semiótica desde lo audiovisual, sino que estuve centrado en pensarlo en sí mismo como un discurso desde los autores que están en el marco teórico fundamentalmente desde los cuales me baso. Sin embargo, a mí allí me empezó a parecer interesante este lenguaje con efectos de transparencia, con efectos de lo auténtico, con efectos de la realidad misma, que se ponían en juego en esos spots. Porque está anclado a esta nueva política, a este modelo de nueva política, a este modelo del cambio, que tiene como condición de producción que se vayan todos, ¿no? Allí aparece el outsider, un poco invisibilizando también dos gobernaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Porque pareciera que desde el 2003 hasta el 2015 sobre eso mucho no se habla, ¿no? Pero sí es este enunciador legitimado que proviene de la nueva política y que se toma su tiempo para recorrer, para golpear, para hablar con cada uno de los sujetos. Fundamentalmente para mí esa campaña estuvo apuntada a los paradestinatarios, en donde se fue a buscar una amplitud mayor de votos ante un escenario político de mucha paridad. Entonces, ese dispositivo, esos spots en particular, para mí estuvieron fuertemente enfocados en un par de destinatarios y se fue sustentando allí también un ethos no dicho, ¿no? Un ethos mostrado
de cercanía, de confianza, y fundamentalmente fue generando verosimilitud a partir de la escucha. Ya no era aquel político o aquella política que me venía a decir desde el componente político pedagógico lo que había que hacer, sino que era ese candidato que había triunfado en el modelo capitalista, ¿no? Que venía millonario, digamos, hay un eto prediscursivo que no se puede dejar a un lado, ¿no? Que aparece como condición de producción, ¿no? La imagen que había de él en determinado sector de la sociedad. Por lo tanto, ahí eso emerge fuertemente como condición de producción desde este modelo de llegada, este candidato que se toma el tiempo y que va a escuchar a la gente. Sin embargo, nosotros ahí en ese apartado poníamos en duda, al menos nos hacíamos la pregunta, de si no se había producido allí un ethos híbrido en donde no hubiera convergencia, en el sentido de qué pasaba con aquel ethos previo que se trataba de invisibilizar fundamentalmente en los discursos, por ejemplo, en donde el enunciador Mauricio Macri había clasificado en el 2002, en el 2003, al gobierno de Menem como el gran transformador de la Argentina, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba allí con todo ese ethos prediscursivo en relación a este ethos mostrado e inclusive por momentos ethos dicho, en donde yo no vengo, yo a esto no lo necesito, vengo a hacerlo por vos y vengo a escucharte a vos, ¿no? Eso fue lo que pudimos ir identificando a partir de la figura del ethos, aunque no ampliamos tanto desde lo corporal, porque allí también, digamos, hay todo un desarrollo que lo está trabajando fuertemente Mariano Dagati en la Universidad de Buenos Aires en relación a la significación corporal, ¿no? Así que desde ese lugar, fundamentalmente tomando los enunciados que decía Mauricio Macri, los diálogos, cómo se fue configurando allí un ethos cercano y de amistad, aparte desde el lugar de las temáticas sobre las que hablaba, y desde la fuerte configuración de una doxa de compartir el mate, de ir a una plaza a escuchar a una abuelita, ¿no? Entonces allí se fue configurando, me parece, un ethos que eran los indicios luego los discursos de campaña orales, ¿no? Enunciados orales durante la gestión de Mauricio. Muchas gracias. De nada. ¿Sigo yo? Sí, bueno, primero te felicito por la tesis y también por la exposición, porque el recurso de la superproducción de los dos pizarrones, porque hay que escribir un rato largo, me parece que fue particularmente esclarecedora de una trama que es complicada, ¿no?, de seguir, porque tiene múltiples aristas y tenerla fija es una buena estrategia. Dicho esto, querría hacer una digresión. Lo que vos estás trabajando me parece que describe con mucha precisión un momento del discurso macrista, no, un momento de transición, ¿no? Del candidato al 2017. Dado el interés y el conocimiento, me interesaría comparar eso con formas posteriores del discurso macrista. Tirarte un par de ideas, a ver qué pensás vos de eso. Y en ese sentido, apelaría a Verón, en el sentido de, bueno, que si amplío el discurso de análisis, también pueden variar las condiciones de producción. Porque de ese hombre bueno, que le habla a todos los argentinos, que él es no nombra a sus, sus enemigos son abstracciones, no personas, al tipo que dice ahora el populismo es peor que la epidemia, no, era una cosa
a tomar uno de los tópicos argumentativos fuertes de la política argentina, ¿no? Es decir, los otros son una enfermedad, son la muerte. Y debe haber alguna, hay seguramente una coherencia, por lo menos en el estilo discursivo de esto, ¿no? Que podemos hacerlo más allá de las cosas coyunturales. Evidentemente este discurso tiene una cierta coherencia. Y no me parece una pregunta anecdótica, porque vos enmarcaste muy bien, digamos, el resurgir del neoliberalismo en la década de, alrededor de la década de 2010, en el cual se enmarca, pero también lo podés pensar en el neoliberalismo brasileño, para no entrar en casos de Fernando Henrique Cardoso a Bolsonaro, ¿no? Que creo que es lo que está de alguna manera pasando con el discurso macrista, ¿no? ¿Alguna obviedad que está por fuera de tu objetivo de investigación? Porque vos te centraste en la figura del enunciador Macri, es asociado, ese enunciador que se construye alrededor de un personaje. A lo largo de toda su carrera, y sobre todo en la campaña de 2015, Macri podía no atacar directamente a sus adversarios, porque era como el fútbol americano, viste, que el tipo que lleva la pelota va corriendo solo, mientras hay otros que atacan, bloquean a los que lo acompañan. Digamos, dentro del sistema discursivo del PRO, había otros tipos que eran los que llevaban la línea dura. Sin contar que, digamos, los medios, si bien no lo defendían abiertamente, sí atacaban abiertamente a sus adversarios. Eso por un lado. Pero si no nos lo que quiero decir, ¿cómo llegamos de este tipo que es todo bondad, que termina convirtiéndose en sus últimas intervenciones en uno más que ataca, ¿no? Es decir, la metáfora de la pandemia, digamos, apoyar de manera más o menos explícita a los banderazos con toda esa discursividad agresiva, etcétera, etcétera. Creo que hay un momento de transición que es el 2018, digamos. Creo que a partir de el escándalo que se genera con la revisión provisional, cambia el discurso y se pasa de el último gobierno a los últimos 70 años. No, es decir, no es no es el kirchnerismo, es el peronismo. Y en lo que decía de ampliación de las condiciones de producción, porque si no, no se entiende esto último. Hay algo que lo voy a decir desde Buenos Aires, no por etnocentrismo y centralismo porteño, sino porque Macri inició su carrera política en la ciudad de Buenos Aires. Entre las memorias discursivas que tienen fuerza en el macrismo, no en la figura de Macri, es la de algo que, a falta de mejor término, voy a llamar antiperonismo. No, es esa negación de los otros peronismos, los otros problemas. Es la frase, se embarazan para cobrar planes, ese tipo de ideología, que en el primer, que en el Macri precandidato a la ciudad funcionaba. Es decir, parte de la campaña contra Macri en un momento era decirle, pero vos dijiste esto, que los cartoneros son ladrones, ese tipo de ideas, ¿no? Que empieza a conformarse en el 2018, ¿no? Pasamos de el mal gobierno
¿no? La idea del populismo y ahora el populismo como enfermedad directamente, ¿no? Creo que esa es una, sería la condición de producción de la que vos tranquilamente pudiste prescindir porque no se mostró, pero a partir del 2018 empieza a ser una condición de producción, que lo bajó, que apareció muy, muy puntualmente en los argentinos descendemos de los europeos, pero que creo que empieza a tener fuerza, digamos, a partir de 2018. La pregunta es, de alguna manera, ¿cómo lo ves esto? Muchísimas gracias, Gustavo, por tu reflexión / pregunta. Voy a tratar de ir retomando un poco cada una de las cosas que fuiste diciendo y que me parece que comparto en la totalidad. Voy a tratar de explicarlo desde las lecturas de la investigación que fui haciendo. Me parece clave lo que decís en relación a Sí. Ahora sí, te recuperamos, Julián. Menos mal. ¿Se nos cortó a todos, todas? Creo que solo a vos, pero... Bueno, Gustavo, retomo tu intervención porque justo se cortó sí. La señal. Estaba retomando la comparación que hiciste con el fútbol americano y en el proceso de pensar las intertextualidades y también de un quiebre, que también esto lo trabaja fuertemente en algunos trabajos Fabiana Martínez respecto de el año 2009, 2010, primero de quiebre del kirchnerismo, la famosa 125 con la burguesía agraria por un lado. Pero también allí ya se empiezan a producir un fuerte quiebre con el grupo Clarín fundamentalmente. Pero también tiene que ver con la ley de servicios audiovisuales, en donde se termina de fracturar allí una pelea ya que se convierte fundamentalmente en un diálogo de sordos, palabras de Angenot. Y ese punto de inflexión me parece clave porque las características del discurso periodístico, a partir del discurso periodístico, en este caso este conglomerado mediático, se convierte también en un anunciador político, digamos, en donde se empieza a generar fuertes contenidos polémicos y adversativos. En ese sentido, me parece a mí que la pregnancia que tuvo la discursividad mediática, no toda, sino de los principales medios de comunicación en materia de conglomerado, permitió también que en el discurso de campaña de Mauricio Macri, él se pudiera alejar de esta dimensión adversativa fuerte, porque como bien decís vos, estuvo, por un lado, instituida a partir de otros actores, pero fundamentalmente de los medios de comunicación, si lo pensamos como una instalación de sentidos comunes a nivel masivo. Eso me parece clave, ¿no? Y ahí también me gustaría recuperar algo que en la tesis no expliqué, pero que sí estaba en la pizarra, una de las promesas que fue la de combatir el narcotráfico. Fue la tercera promesa principal que Mauricio Macri se inventó en ese dispositivo de enunciación. Y en esa promesa de combatir el narcotráfico no solamente se configuraba un ethos épico, ¿no?, de aquel ciudadano es un signo que no se utiliza nunca, es un lenguaje, pero de aquella persona que venía a combatir
el narcotráfico, a darle lucha al narcotráfico, ¿no? Hay una retórica bélica que lo posiciona desde un lugar que viene a defender a quienes eran los más afectados, el colectivo familia y nuestros hijos, dice él, ¿no? Por lo tanto, allí también hay una condición de producción muy fuerte, porque ese enunciado no es azaroso, sino que está muy vinculado a otras condiciones de producción, en donde al candidato del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires, que hasta ese tiempo había sido el jefe de gabinete de la presidencia de la nación, se lo vinculaba fuertemente como sinónimo de narcotráfico, ¿no? El famoso triple de crimen de la efedrina. Digamos, hay un proceso de intertextualidad, de interdiscursividad, una trama tan compleja que va permitiendo, en este caso, en el dispositivo también de enunciación del macrismo, que él se puede alejar de ese lugar. Sin embargo, y comparto absolutamente con vos, a partir del 2018, y yo me quedé con muchas ganas de continuar estudiándolo, pero la verdad que se me hacía un mundo gigante imposible de abarcar, hay dos factores, me parece, claves en lo social, en lo político y en lo económico, que es que aquellas promesas, aquellas fuertes promesas de pobreza cero, aquellas fuertes promesas de felicidad, que ya es un tópico que desaparece en la campaña del 2017, no se podían sostener más a partir de la emergencia cada vez más de mayor pobreza y fundamentalmente también por un montón de políticas de ajuste neoliberal que se reconfiguraban discursivamente desde los eufemismos. Entonces, ese contexto en donde no se había, la promesa cada vez se alejaba más del cumplimiento, creo que fue condición de producción, habría que estudiarlo en su profundidad y con la seriedad que se merece, de este pasado ya no tan reciente y de esta vieja política de los políticos, sino que allí sí se empieza a confrontar fuertemente con estos 70 años. No me pidan el cambio ahora, de alguna manera, que en 2 años resurjamos económicamente como una potencia, ¿no? Allí también se recupera la idea de este líder falible, que se puede equivocar, que se había puesto objetivos muy potentes, ¿no? La reducción de menos de un dígito, de menos de 2 dígitos, perdón, para el año 2019 de la inflación. Entonces, hay allí, digamos, aspectos que tienen que ver con la política económica y con los efectos que ya habían empezado a causar las medidas que tienen matrices neoliberales como sustento, que, pensándolo en este momento, compartiéndolo con ustedes, lleva a configurar un nuevo enemigo y ampliar ese tiempo pasado, y no es solamente el gobierno anterior, sino que son los 70 años hacia atrás de Argentina, pero no son cualquiera 70 años, sino que son los 70 años de peronismo. Y allí hay otra matriz que me parece interesante, es el peronismo. En el 2017 comienza a hablarse de populismo como el enemigo, ¿no? El populismo pasa a reemplazar esa vieja política, ¿no? O sea, apareció fuertemente ese signo ideológico de populismo y el de la vieja política. Pero esos 70 años, uno podría establecer ahí o ir pensando cómo se empiezan a establecer cadenas de equivalencia. No fueron 70 años de cualquier partido, no fueron 70 años que también se tuvo en cuenta las dictaduras cívico-militares, no fueron 70 años de neoliberalismo, sino que fueron 70 años de peronismo. Se aglutinó en una totalidad homogeneizadora numerosos gobiernos y dictaduras cívico-militares, y en los gobiernos fundamentalmente clasificados como peronistas, ¿no? Desde ese lugar. Ahora, ¿qué es el peronismo? Uno se podría preguntar, ¿no? ¿Qué es el peronismo? ¿Es el peronismo de Perón del 45? ¿Es el peronismo de Perón de los 50? ¿Es el peronismo de Perón del 73? ¿O es el peronismo menemista? ¿O es el peronismo kirchnerista? ¿No? Ahí hay como una clasificación homogeneizadora de el peronismo es esto, el peronismo es el atraso, fueron estos 70 años lo que nos llevaron a esto. Y ahí también hay otro punto clave que yo me quedé con ganas de estudiar, que fue cómo se configura discursivamente la toma de deuda.
toma de deuda, que fue en el 2018 fundamentalmente, seguramente es un punto de inflexión clave para continuar repensando el dispositivo de enunciación y la configuración de identidades políticas. No te quedes con las ganas. Bueno, gracias, Gustavo. Ah, una cosita más. Recuperando también, sí es clave esto que hiciste hincapié, Gustavo, en dónde surge el PRO, ¿no? En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay numerosos autores que lo han estudiado y que clasifican a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una ciudad antiperonista, pero también la clasifican como que se corre de los clivajes políticos ideológicos. Siempre se apoyó lo antiperonista, pero también aparece allí el PRO como una tercera vía, ¿no? A partir de este dispositivo del no clivaje ideológico y político. Bueno, ahora sí, vamos a aclarar que se interrumpió por unos minutos la conexión de una de las miembros del tribunal, la doctora Dalmazo, pero que ya está reanudada esa conexión y estamos en condiciones de recibir su participación en esta instancia de la defensa. Debo aclarar que la recuperé parcialmente porque veo las imágenes fijas, pero bueno, por lo menos los escucho. Bueno, yo creo que todo esto está tan accidentado, por lo menos en mi caso, y bueno, lo que he podido escuchar es escuché toda la exposición, que me pareció de una solvencia excelente. Escuché la respuesta a la pregunta del profesor Gustavo Aprea y también me corrobora en lo que pienso. Yo creo que he realizado un trabajo muy concienzudo, con un buen trabajo teórico que le ha permitido hacer afirmaciones muy sólidas. Me parece un excelente trabajo. Lo único que voy a observar, pero que en realidad no es una crítica ni mucho menos, es que frecuentemente en los trabajos actuales de nuestra área, de nuestro campo, aparece como una especie de transgresión genérica, que no es lo que se produce aquí, y que en este tipo de discurso académico, que en realidad son discursos del saber, se mezcla mucho ciertos elementos o ciertas estrategias del discurso del creer. Es decir, que es un discurso que tiene más que ver con el discurso de opinión, etcétera, etcétera, con otro tipo de género. Bueno, en este caso, eso prácticamente no aparece, ese deslizamiento, pero solo es como una recomendación, ¿no? O sea, es como una recomendación. En algún momento, tengo un ejemplito, cuando Julián se refiere, por ejemplo, a que el uso del género llevado a cabo por Macri sería una muestra del carácter reaccionario de su discurso, de la discriminación. Bueno, ahí me pareció que apareció demasiado fuertemente el creer, ¿no? Es decir, en general su trabajo es un trabajo que tiene todas las cualidades de un trabajo académico. Lo observo más que por Julián, es por una reiteración que estoy viendo en discursos de nuestro campo, donde por ahí el creer, que siempre el creer impulsa el discurso, es decir, evidentemente Julián es porque tiene una convicción, tiene una creencia, lo alimenta una pasión, que se pone a estudiar el discurso de Macri, obviamente, eso es inevitable, no hacemos nada más que aquello que queremos, en este tipo de cosas, lo que queremos hacer, siempre nos impulsa una pasión. Pero tenemos que tratar de que esa pasión no impida que lo que vamos a decir lo demostremos a partir del saber. Julián lo hace muy bien, lo ha hecho muy bien a lo largo de todo el trabajo. Simplemente, discúlpame Julián, de alguna manera la ligás vos, al retomar este ejemplito, ¿no es cierto? Porque es una, me preocupa un poco lo que está pasando en nuestro campo, cuando por ahí nos deslizamos del campo del saber,
demasiado al campo del creer. Y eso es todo lo que quería decir, pero tu trabajo me pareció excelente, muy sólido y realmente muy bueno. Te felicito. Eso es todo. Y no voy a abundar porque se me va a cortar de nuevo todo acá. Ya. Bueno, Marité, muchísimas gracias también por haber integrado este jurado y tomo con tus palabras y las comparto en esta tarea como investigadores, como docentes, y también forma parte del proceso de escritura de este tipo de trabajos, los cruces que se producen entre sujetos sociales con pensamientos y cercanías ideológicas hacia determinados colectivos, y en el lugar de la investigación, en todo momento tener que tener la vigilancia epistemológica necesaria y la guardia en alto para no caer en este tipo de ejemplo que acabas de mencionar y que me parece súper importante para llevármelo y repensarlo. Más allá de que en ese punto también lo hablamos con Claudio, cuando yo identifiqué eso, y bueno, digo, tiene que ver también algo con el saber conjetural, pero quizás plantearlo a modo de reflexión y no afirmación, o a modo de sospecha. A mí particularmente sí me llamó la atención que desaparece el artículo las, ¿no?, en esta configuración de los argentinos. No se nombró nunca más a las argentinas. Entonces traté de entenderlo desde algún lugar, inclusive en este proceso de tesis hablé con amigas que estudian doctorado con perspectiva de género, y bueno, allí me pareció como algo que no lo podía dejar de mencionar, y también, digamos, con la mirada de haberme apoyado en algunas compañeras, colegas de acá de la universidad que están en esos recorridos de formación, inclusive a la autora que cito, digamos, yo no la había leído y la tuve que leer en relación para poder decir algo, menciona eso, pero me quedo pensando y me parece una reflexión súper interesante lo que vos has podido visualizar en numerosos trabajos. Muchas gracias. Bueno, por mí, yo no le voy a decir más nada. De acuerdo, entonces, en este momento iniciamos otra secuencia en esta defensa que va a consistir en el momento de la deliberación del tribunal. Por lo tanto, a quienes nos siguen, les vamos a informar que a partir de este momento el tribunal ingresa a otra sala virtual y bueno, vamos a ponernos a disposición de quienes están coordinando técnicamente a la espera del dictamen. Esta instancia aproximadamente estimamos que puede llegar a extenderse entre 30 minutos y un poco más. Ahí creo que eso ya los mandan a otra parte del Zoom. Bueno, aquí mientras el tribunal se retiró a la sala privada, pueden apagar sus cámaras y sus sonidos si lo desean, para distender y relajar un poco. Mientras tanto, les vamos a compartir algunas imágenes de la facultad para quienes nos siguen por YouTube. Y apenas tengamos novedades del tribunal, te avisamos, Julián. Muchas gracias, entonces quedamos a la espera. Me voy a poder tomar un mate. Salud. Sí, sí, adelante. Listo, gracias. Hasta un ratito.
que, lo que la forma de subjetivación en la pandemia es construir el miedo, la pedagogía del miedo. No hay nada más peligroso que otro sujeto. Pero eso siempre es así. No tiene que ver solo con la pandemia. Siempre el otro es la ocasión de los mayores dolores. Me parece que la Facultad de Comunicación, en función de los espacios que viene creando, en función del desafío que nos planteamos como generación de generar condiciones para pensar junto con otros y tratar de generar espacios de libertad, tenemos la posibilidad de hacer algo en estos espacios públicos. ¿Sí? Porque no es menor eso en relación a cuestiones de investigar, de decir sí o no algunas cuestiones, tener libertad para plantear cómo pensamos algunas líneas de trabajo, trabajar con libertad en las aulas y demás. Mi preocupación es, en ese punto, nosotros mismos. Porque, primero que, para tener una nueva normalidad, lo anterior tenía que ser normal. Y bueno, pues me reservo la opinión sobre lo que, si lo que teníamos era normal o en qué sentido de normal podemos hablar. Y la otra pregunta es si normal es bueno, necesariamente. ¿Y cómo podemos hablar de nueva normalidad si todavía no pasamos, esto que decía al principio un poco en broma, pero cómo vamos a hablar de lo que viene si todavía no atravesamos lo peor de lo que está ocurriendo? Es impresionante ver lo complicados que estamos con la cuestión de Eugenia hablaba del tiempo, pero es el tiempo, es la incertidumbre, el no poder planificar y el querer colonizar el futuro, ¿no? Como son todos sistemas médicos que parten de una concepción que llamamos holística del sujeto. No está pensado como un cuerpo separado, sino como un sujeto en relación con otros sujetos y con la naturaleza, y en armonía con todo eso. Entonces, desde esa perspectiva, uno no cura un cuerpo. Uno mira el conjunto de desequilibrios que dan como resultado la enfermedad. Entonces, estos otros paradigmas tienen lo que se llama otra etiología de la enfermedad. Piensan que la enfermedad está causada por otras cosas que no es simplemente un virus o una bacteria. La idea es, no se enferma el que está en contacto con un virus o con una bacteria, sino que se enferma el que tiene condiciones para quedar afectado por ese virus o bacteria. Eso explica por qué hay médicos que están en contacto con el virus y no se enferman, y médicos que están en contacto con el virus y sí se enferman. Si uno piensa, no estoy pensando en ningún paradigma en particular, pero si uno piensa que la salud es resultado de un conjunto de condiciones, entonces no se preocupa solamente, o no principalmente, de que no te llegue el virus, sino de que cuando te llegue, tu cuerpo y tu condición general estén mejor para que no te afecte. Es distinto. Y en estos esquemas que son más holísticos, la relación con los demás, la cuestión afectiva, la alimentación. En todos estos sistemas médicos holísticos, la alimentación es clave. La relación con la naturaleza, la exposición al sol, la actividad física, pero no la actividad física como media hora de fitness. La actividad física como una vida activa, como una vida con sentido y como una vida en relación, como una vida que no es sentado frente a una pantalla. Es pensar desde otro punto de vista la salud, es pensar el conjunto de la vida desde otro lugar y pensar a los sujetos desde otro lugar. La etimología de curar tiene que ver con, ahora no tengo los papeles acá, no, pero tiene que ver con una acción objetiva sobre algo. La actividad de sanar tiene que ver con dos sujetos en relación. Cuando hay un alguien que me cuida, que me quiere y que está pendiente de darme el té,
de taparme, de hacerme un mimo en la cabeza, me sano. Hay muchísimos casos en que los médicos hablan de remisión espontánea de la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona se sanó sola. ¿Se sanó sola? ¿O se sanó porque había a su alrededor amor, cuidado, sentido de la vida? ¿Cómo nos sanamos? ¿Cómo nos enfermamos? Entonces, la mirada sobre la salud necesita ampliarse, sobre todo en esta pandemia, sobre todo en esta pandemia, porque es un virus. Y lo único que nos defiende del virus es nuestro sistema inmunológico. Es decir, todo aquello que traemos con nosotros que nos hace ser fuertes frente a la enfermedad. Y estar aislados tampoco parece la mejor manera de hacernos fuertes frente a la enfermedad. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir la pandemia como un estado de excepción, ¿no? Y esta especie de permisos otorgados a ciertos grupos políticos, pero sobre todo a ciertos grupos de expertos, ¿no? El estado de excepción hace válido casi todo, ¿no? La guerra es un estado de excepción. Y en este estado de excepción mandan los epidemiólogos. Y el reclamo, digamos, si uno mira, por ejemplo, los medios hegemónicos, es que los epidemiólogos estén compensados por los economistas. O sea, salimos de una tecnocracia para entrar en la otra, ¿no? El estado de excepción revela lo que ya estaba, pero en la excepción parece que es efecto de la situación. Y se convierte en la excusa perfecta para todo. Para todo y para todos. Se convierte en la excusa perfecta para nuestro propio autoritarismo, ¿no? Que sale en cada vecino que tenemos a nuestro alrededor. Digo, a mí la excepción que no se dice estado de sitio, pero de hecho lo es, de hecho es un estado de sitio, digo, es una ciudad militarizada, salen a la calle, está lleno de policías, te preguntan a dónde vas, con quién vas, podés o no podés ciertas cosas. Digo, realmente estamos muy cerca de un estado de sitio, los comercios pueden abrir horarios reducidos, hay zonas blancas, hay cordones, mírenlo, es un estado de sitio, o sea, no hay mucha duda. Digo, hay barrios que se cierran, hay barrios que se abren. Quizá, bueno, muchos sean bastante jóvenes, pero algunos vivimos bajo dictaduras. Y sabemos que la diferencia no es mucha con esto que estamos viviendo ahora. Que esto va a pasar, esto es lo bueno, ¿no? No se va a quedar para siempre. Pero son prácticas que son peligrosas. Es peligroso que esto sea visto como la buena forma de hacer las cosas. Y que los que mandan sean los expertos. Porque los expertos tienen una mirada muy sesgada de lo que las personas necesitan o lo que es bueno, ¿no? La propia cuarentena genera peores condiciones para resistir al virus, porque comemos peor, porque nos quitaron el sol, que es otra fuente de inmunidad. Digo, el sol genera vitaminas, genera alegría, nos quitaron la socialidad, que genera alegría. Vivimos porque queremos vivir. Cuanto más nos deprimimos, más abiertos estamos a enfermarnos y menos defensas tenemos para curarnos. Por eso decía, ¿qué estamos pensando como salud? ¿Y cuáles son las opciones que se están tomando? ¿Quiénes son los epidemiólogos y qué saben de la salud? Porque con una mirada completamente biologicista del cuerpo, digo, la enfermedad tiene que ver con un cuerpo que no funciona como se debe, la mirada es muy chiquita. Si nos pensamos como sujetos sociales, afectivos, la mirada se amplía un poco más. Y la vida se hace fuerte cuando siente que tiene sentido. Si le vamos quitando los apoyos, ¿qué nos va quedando? ¿Por qué prolongar la cuarentena mucho más allá de lo necesario para equipar como se pudo? Tampoco es la gran maravilla, el sistema de salud. Pero lo que se pudo ya está hace rato.
posible si nos vamos a contagiar prácticamente todos? ¿Encerrarnos a todos es la mejor manera? ¿Podemos pensar la salud de otra manera? ¿Podemos pensar las consecuencias que tiene el encierro y la restricción de recursos en la gente que está peor, que es el que vive al día, el cuentapropista, el que es el pequeño comerciante, y cada vez ven disminuir su calidad de vida y por lo tanto se van debilitando a la hora de recibir el virus? Van a estar peor y vamos a estar más tristes, más cansados y más agobiados. ¿Y cómo estamos pensando la salud? ¿Cómo se está pensando esto? Una posibilidad es tratarnos como a niños y darnos órdenes. Otra es tratarnos como sujetos responsables que podemos entender, darnos información clara y prepararnos. ¿De qué nos estamos protegiendo y cómo nos estamos protegiendo? Es decir, ¿cuál es la idea de salud que está detrás? ¿Cuál es la idea de vida que está detrás? Hay cosas que son simples. ¿Qué sabemos de los virus? Que no se curan con antibióticos. Porque no son bacterias, porque no son bichos. ¿No? Si uno prende la tele en cualquier momento, parece que estamos en guerra contra una especie de alien que es un bicho que tenemos que destruir y le vamos a ganar entre todos, porque esto es una batalla. Primer problema, esta metafórica de la guerra solo genera más violencia. Solo genera una mirada sobre el traidor que sale a pasear su perro, sobre el enemigo que lo tengo que destruir, sobre la delación y la violencia que no saco, la meto. Entonces hay más violencia en las casas. Entonces hay un clima de violencia que no tiene un enemigo claro. ¿Qué es lo que estamos cuidando y para qué son estas prevenciones? En algún momento carecen de sentido, ya no sabemos qué es. Luego entramos como una especie de locura colectiva, en una insania colectiva que también puede desencadenar en más muertes. De hecho, la violencia doméstica lo prueba, pero podía todavía ser peor. No digo, esto está trayendo una serie de desequilibrios, porque no es solamente estar solo, es estar solo en una realidad que no siempre es cómoda. Yo, como decía antes, me parece que esta situación lo que vino a hacer es mostrar ciertas formas de estar juntos y estar separados que ya venían tramando la manera de vivir en sociedad cordobesa, por ejemplo. Ya hace varias décadas que no estamos juntos, sino que se ha fragmentado nuestro escenario urbano, nuestra vida, nuestra interacción con otros como un islote. Entonces, ni sabemos lo que pasa, ni nos imaginamos, ni vemos ni oímos, porque está lejos, ¿no? Me parece que ahí hay un tremendo campo de batalla también para ver cómo queremos vivir en este sentido. ¿Qué tipo de vida queremos tener? ¿Cómo queremos vincularnos con nuestro cuerpo? ¿Cómo queremos vincularnos con los otros? ¿Qué clase de vida estamos pensando? De nuestra vida, de nuestra vida con otros. Sabiendo que, como decía antes, hemos puesto muchas barreras con relación a los otros. O sea, estamos muy separados de diferentes maneras, ¿no? La sensación de igualdad solamente está en el miedo, todo. Que el miedo ya estaba desde antes, que ahora está esta idea de guerra como lógica y manera de garantizar mi posibilidad de estar vivo, en mi idea de vida también bastante fanática, que también estaba de antes, y que ahora, digamos, lo terrible es esa idea de que no sabemos por dónde va a aparecer eso que no vemos. Entonces, a ver, que uno de ahora en más se ponga a pensar que uno puede llegar a contagiar de algo mortal a una persona próxima, con ese miedo así, no lo teníamos, digamos.
Y ahora, digamos, con ello hay que hacer algo, porque no podemos estar habitados por el miedo, porque el miedo no solamente paraliza, sino que nos transforma en una especie de círculo de encierro cada vez más chico, ¿no? Y por otro lado, hay una regulación terrible del miedo por parte de los medios de comunicación que se asocia también a las políticas militarizadas de los gobiernos precarios. Digo gobiernos precarios porque tienen un sistema sanitario que estalla muy fácilmente y han implementado medidas que son bastante autoritarias en cuanto a exigirnos que nos quedemos en nuestra casa. Y lo que hacen los medios es mostrarte, claro, te muestran la montaña de muertos en Italia o lo que pasó en España o lo que pasó en Ecuador, y eso opera como miedo. Si vos salís a la calle te va a pasar esto.
Bueno, vamos a esperar un ratito que se conecten Julián, Claudio, Gustavo, Corina y Paulina para poder hacer, para poder seguir, continuar con el acto de defensa. Julián, si estás por ahí, ¿querrías prender tu cámara? Ya hemos regresado para continuar con el acto de defensa. Ahí se está conectando, Julián, el audio para escuchar el acto. Ya. Muy bien, vamos a esperar que Gustavo y Paulina se conecten nuevamente como para poder retomar con el proceso de defensa. Unos minutitos. WhatsApp de audio. Hola. Gustavo, tenés que desmutear tu micrófono, igual que la cámara. Ahí estamos. Gracias. ¿Estamos todos presentes ya? No lo veo. Ah, sí, ahora lo vi. A Jimena también. Gustavo, si querés continuar. Muy bien. Le vamos a pedir entonces a uno de los integrantes del tribunal que lea el dictamen al que arribaron. Bueno, voy a leer entonces el acta de defensa que hemos elaborado. Acta de defensa de tesis doctoral en la ciudad de Córdoba, a los 13 días del mes de agosto de 2020, a través de videoconferencia de la plataforma Zoom de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad Nacional de Córdoba, se reúne el Tribunal Evaluador, conformado por los doctores, doctora Jimena Castillo, doctor Gustavo Aprea, doctora María Teresa Dalmazo, designados por resolución de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, número 145 de 2020, como miembros titulares para evaluar la tesis presentada por el doctorando Julián Agustín Jesús Robles Reedy, Documento Nacional de Identidad 31.645.329, titulada Construcciones Identitarias en Argentina del Siglo XXI, la Organización de lo Decible y lo Opinable, la Discursividad Política Reciente, un análisis semiótico de los discursos de Mauricio Macri, 2015-2017. La tesis fue dirigida por el doctor Claudio Lobo. El tribunal considera que la tesis presentada reviste solidez teórica y recurre a categorías pertinentes para el análisis en torno al corpus seleccionado. El trabajo presenta coherencia interna entre el marco conceptual y la elaboración de categorías metodológicas. Asimismo, recupera una amplia y actualizada bibliografía que le permite consolidar una elaboración conceptual propia. La propuesta presentada supone un aporte para el abordaje del discurso político actual y abre interrogantes que habilitan nuevas investigaciones. La escritura es clara y precisa. El análisis observa rigor metodológico en el marco de este género académico.
En el momento de la exposición oral, el doctorando mostró solvencia en su exposición y conocimientos teóricos en el desarrollo presentado, lo que le permitió ampliar y profundizar algunos de los aspectos planteados en la tesis. En esta dirección respondió a las preguntas del tribunal con seguridad y precisión, pese al contexto desafiante para la defensa de su tesis. Por todo lo dicho, este tribunal resuelve otorgarle la calificación de 10 sobresaliente con recomendación de publicación. Felicitaciones al nuevo doctor. Le vamos a pedir, si es su intención, expresarse en este momento de la defensa que ya concluye ante este acto, ante esta inminente lectura de dictamen. Así que quedamos pendientes de sus palabras. Bueno, esto es un punto de inflexión como muy fuerte en lo emocional, en mi vida en este momento, y también dentro de esas lógicas en lo que uno quizá voy a caer más adelante, ¿no? En principio a mí me gustaría, y también recuperando una lógica bastiniana, reconocer a los otros, a las otras, que estuvieron siempre presentes. Voy a tratar de no emocionarme tanto, que estuvieron presentes en todo lo que fue mi proceso para llegar a esta instancia y bueno, que me acompañaron desde un comienzo, a mis padres, a mi mamá, a mi papá, que me están viendo a 140 y pico kilómetros de distancia en este contexto que no están pudiendo estar aquí presentes, pero sí desde lo emocional. A mis hermanas, que siempre me han acompañado muchísimo, en especial a mis hijas, a mis dos hermosas hijas, a las cuales amo, y también a la mamá de mi hija más pequeña, Candelaria, que me brindó muchísimo en su tiempo para que yo pudiera tener espacios de concentración y escritura, en los cuales demandaba este tipo de trabajo. Soy también muy agradecido a la educación pública, a esta Universidad Nacional de San Luis, en la que en el año 2003 ingresé como estudiante en la licenciatura de Comunicación Social, y hoy me encuentro 17 años más tarde defendiendo mi tesis de doctorado acá mismo. Me sentí local, más allá de la hipermediatización en la que estamos compartiendo ahora, me sentí local estando acá en esta casa de altos estudios, de universidad pública, gratuita, de calidad, inclusiva, con perspectiva de género, en la cual me siento absolutamente integrado y lo defiendo siempre como un derecho humano. Un agradecimiento a Claudio, mi director, que además de director somos muy amigos, nos conocemos desde hace muchos años, fue mi profesor en la licenciatura, fue mi director de proyecto de especialización, y también quien permanentemente me ha alentado en este espíritu académico de investigación a continuar estos estudios. Y contarles un poco también que fue un camino precioso, que lo pude realizar, que no creo en la meritocracia para nada, que hubo muchas otredades que me lo permitieron realizar y muchas estructuras que son claves para nuestra sociedad, para nuestra democracia. Y en ese sentido, también quiero agradecerle a mis amigos. Hay acá uno de mis mejores amigos está presente acá, que me asistió en la parte técnica. A cada uno de mis amigos que me está mirando en este momento, mis mejores amigos, amigas, y un montón de personas que quisieron compartir este momento conmigo. Tengo compañeras del doctorado de Colombia que me están siguiendo desde Bolivia. Tengo otros amigos en Colombia, una amiga que está también en Estados Unidos viéndolo. Eso es la riqueza que tiene este tipo de defensa también en esta instancia, que nunca me la imaginé. Debo confesarles que había recorrido el edificio nuevo de la facultad allá por el año 2018, que fue el último curso que tomé, o 2017, y ya había recorrido la sala de posgrado, me había imaginado en aquella instancia este momento, y bueno, y nos tocó en esta circunstancia a cada una, a cada uno de los que estamos aquí. Así que, bueno, felicidad, y bueno, quiero disfrutarlo, y también, bueno, me gustó mucho compartirlo también con ustedes, y bueno, Marité, he tenido la posibilidad de leer numerosos
producciones y textos tuyos. Tuve la posibilidad también de estar con vos en la defensa doctoral de Claudio, que también fuiste jurado. Para mí fue un honor que estuvieras integrando este jurado y que hubieras aceptado también. Lo mismo Jimena, tengo los recuerdos de aquel Prosol del 2008, y bueno, y Gustavo, que he leído también textos de él, después de, inclusive empecé a encontrar artículos tuyos, Gustavo, en libros que tenía, que no sabía que estabas vos también allí. Así que un placer. Paulina, muchísimas gracias por la atracción, no solo en relación al apoyo que me diste a mí, sino la fuerza que le diste al doctorado en un momento en el que estaba un poquito estancado y un montón de compañeras y compañeros que se están pudiendo recibir. Y bueno, y Angelina, Corina, Melina en estos días que no conocí, Gustavo, y seguramente hay algunas otras compañeras que han estado en posgrado también en la subsecretaría. Muchísimas gracias por cada una de mis insistencias, ante cada una de mis insistencias, como ustedes me han respondido siempre y con una calidez impresionante. Así que es todo lo que tengo para decir y bueno, quiero ir ahora a festejar como se pueda en este contexto. Felicitaciones, doctor Julián Robles Ridi, en nombre de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y de la Pública Universidad Nacional de Córdoba. Le vamos a ceder la palabra a quien la desee. Bueno, felicitaciones. Seguramente imaginaste este momento de manera muy, muy distinta, pero llegó y llegó así. Y como vos decís, es lo que te permite compartir con otros y otras muy alejados y muy cercanos al mismo tiempo. Y es un compromiso renovado. Siempre una tesis nos pone desde otro lugar. Pero ahora un paréntesis para el disfrute total, ¿sí? Después tomar posta en ese compromiso. Muchísimas bueno, felicitaciones. Bueno. Que lo disfrute. Muchas gracias. Yo también quiero felicitarte, realmente ha sido un placer leer tu trabajo, me reconforta que los estudiantes de nuestras casas de estudio sean capaces de realizar este tipo de investigaciones, me hace muy feliz y bueno, y te deseo toda la felicidad del mundo y que disfrutes. Muchas gracias, Marita. Así, seguí trabajando en esto porque tenés un saber acumulado y una experiencia que es piola que tenga continuidad. Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, yo quisiera felicitarte a vos en este trayecto tan largo, a todos tus afectos, a tu familia, a los que te apoyaron, a tus amigos, a tu director especialmente, digamos, a todos los que han podido y que seguramente hoy están disfrutando que vos hayas logrado este título de cuarto grado que es bien importante y más con una calificación tan reconocida, ¿no? Un 10 sobresaliente, no todo el mundo lo tiene con y menos con para publicar, o sea, con mención de publicación. Me alegro muchísimo, Julián, has hecho un gran esfuerzo. Y en este agradecimiento a vos, también quiero agradecer a todos, como digo, tus afectos, tu familia, todos los que te apoyaron en esto y te apoyamos también nosotros. Gracias al tribunal por ser tan generoso en las lecturas y aportar tanto. Creo que la defensa también estuvo muy interesante con el aporte de todos. Se hizo una apropiación muy interesante. Y bueno, también quiero agradecer a todos los que hicieron posible esta transmisión. Gustavo, el secretario de posgrado, Corina, la subsecretaria, Amelia Orquera, que es la artífice de toda la parte tecnológica, que muchos no manejamos perfectamente, pero ella la maneja muy bien, Angelina Calderón, que ella, digamos, nos da seguramente todo el soporte administrativo y académico que necesitamos para trabajar en la Secretaría. También a Milva, que son las otras, los otros integrantes que no son visibles, como Milva, como Cristina o el mismo Damián. Todos ellos aportan y hacen que
que estas defensas sean posibles. Así que para nosotros es un orgullo como universidad pública que egresados de nuestra casa sean, digamos, tan bien considerados. Y sobre todo por gente con tanta experiencia como este tribunal, ¿no? Así que felicitaciones de nuevo, felicitaciones a tu familia, que ahora disfrutar como se puede, como decís vos, pero porque ahí en San Luis también está bastante, bueno, ahora creo que está un poco más abierta la situación, pero igual, bueno, felicitaciones a toda la familia y a vos especialmente, obviamente, por todo el esfuerzo y que le has puesto en la tesis. Muchas gracias. Quiero agregar solamente al final, la verdad que reivindico la Universidad Pública Argentina, aprovechando que esto se está viendo en otros espacios latinoamericanos, en otras instancias y en otros escenarios. Creo que la calidad y la calidez de nuestra Universidad Pública Nacional en estos casos nos marca un camino desde el saber para sostener. Para mí ha sido un honor. Julián es para mí también una primera experiencia de dirección de una tesis doctoral en un proceso de conclusión. Trabajar con él, para mí, como siempre lo he sostenido, es un aprendizaje. Claramente quien resuelve transitar este camino como lo ha hecho Julián, a mí me ha enseñado y me ha recolocado en otro lugar desde que iniciamos este proceso juntos. También el reconocimiento sincero y genuino al jurado, porque han podido articular de manera muy sólida la calidez del afectiva para las instancias de intervención con la rigurosidad académica de estas instancias que así lo ameritan, porque siempre esta contención de lo académico, no han descuidado en ningún momento la calidad humana de esa intervención, y sinceramente lo agradezco porque creo que es una impronta del doctorado que en la figura de Paulina, a quien conozco, le ha tratado de imprimir a este doctorado en comunicación. El acompañamiento desde lo humano siempre ha estado allí a la par de lo académico. Así que, obviamente, sumamente feliz por el resultado de Julián. Y muchas gracias, de verdad. Gracias. Felicitaciones también al director, que se lo merece, realmente. Ha sido un excelente guía. Felicitaciones, se nota. Se nota el trabajo dialogado de trasfondo. Felicitaciones, claro. Gracias, Jimé. Gracias, Marité. Podemos dar entonces por finalizada la transmisión de este acto con el nuevo doctor que recibimos en la Universidad Pública. Así que muy feliz. Agradecido en nombre de la facultad con cada uno de los miembros del tribunal, con el director y con todo el personal, con la directora del doctorado en comunicación social, con la subsecretaria que tantas gestiones realiza para poder llegar junto con la directora del doctorado a estas instancias de manera ordenada y de manera eficiente. Así que más que agradecido. A disfrutar, Julián, bienvenido al cuarto nivel y a disfrutar mucho a partir de este momento el gran logro que acabas de recibir y que te gana. Bueno, muchísimas gracias. Tengo un gran amor, un gran afecto hacia la Universidad Nacional de Córdoba, así que también lo quería mencionar sobre este final. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nos retiremos, y si ya está terminada la transmisión por YouTube, nos vamos a quedar un segundito como para poder hacer algunas fotografías sociales, que bueno, en este contexto de aislamiento y de mediatización de la tecnología también las podemos realizar. Así que bueno, en la cuenta de tres voy a tomar una captura de pantalla, ¿sí? Uno.